55053029 y también recordamos nuestra página de Facebook Salud Emocional. Bueno, estamos con nuestra amiga Rita y ahora también vamos a pasarle un poco la posta a nuestro amigo Ignacio Rodríguez Echenique, Nacho, que es facilitador de biodanza y coach ontológico. ¿Cómo te va, Nacho? Hola, Oscar. Buenas tardes. Gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio. Bueno, gracias a vos, Nacho. Sabés que hace rato que tenía ganas de que vinieras acá a nuestro estudio y a nuestro programa. Contanos un poquito, vos sos facilitador de biodanza. ¿Qué es la biodanza? A ver. Bueno, biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de vida, que utiliza la música como elemento deflagrador de las emociones y el movimiento, la danza y situaciones de encuentro en grupo. Ajá. Y propone estimular los aspectos saludables de las personas. Aspectos de la vitalidad, la afectividad, la creatividad, la sexualidad y la trascendencia. Es decir, el creador de biodanza, que fue un psicólogo chileno llamado Rolando Toro, canalizó los potenciales de las personas en estas cinco líneas que yo te mencioné. Vitalidad, uh-huh, afectividad, creatividad, sexualidad y trascendencia. Entonces, si me permitís, te paso como a desglosar un poquito esta definición. Sí, claro que sí. Decíamos que es un sistema de integración afectiva porque propone integrar la afectividad a las personas, propone una integración entre el sentir, el pensar y el accionar. También habla de renovación orgánica porque la práctica de esta disciplina genera una renovación desde lo fisiológico, desde lo biológico y también desde lo psicológico. Y también esto que decía, que comentaba Rita en el bloque anterior de la importancia de las emociones. En la definición también decimos que es un reaprendizaje de las funciones originarias, ¿no? Y esto que tiene que ver con la posibilidad de rescatar los instintos, ¿no? Uh-huh. De darle lugar a los instintos, que a veces esta palabra está como un poco boicoteada, ¿no? Y los instintos son necesarios y como que nos muestran el camino. Claro, no hay que dejarse llevar siempre por los instintos, pero por otro lado es algo que de la mano de muchos mandatos vamos perdiendo y justamente... Sería como reconectarse con las cosas básicas que tenemos. Absolutamente. Por ahí con nuestro niño también un poco. ¿No? Claro, claro. Esto que decía Rita de la homeostasis y de la necesidad que tenemos continuamente, de que tiene el organismo de autorregularse. Ella comentaba el ejemplo de que tenemos sed y tomamos agua, o tenemos hambre, apetito, y bueno, la posibilidad de satisfacer esas necesidades que muchas veces por valores externos o por situaciones que no son nuestras, como que vamos reprimiendo un poco esos instintos. Es decir, no comemos a la hora que tenemos hambre, no dormimos lo necesario, no podemos expresar lo que el organismo nos va pidiendo, ¿no? Claro, viste que al final lo lógico que sería vivir de día, dormir de noche, y vamos perdiendo eso. Vamos perdiendo mucho contacto con cosas naturales que son necesarias. Exactamente. Uh-huh. ¿Sería un método terapéutico, Nacho? Sí, iba a preguntar. Absolutamente. Sí. Es una terapia, sí, se puede decir. O sea, no es considerada una terapia hasta ahora, pero sí tiene efectos terapéuticos. Absolutamente. Tiene efectos saludables en varios aspectos, porque realza la autoestima, equilibra el organismo, reduce el estrés, propone métodos saludables de conexión con la vida, mejora las relaciones interpersonales y también la conexión con uno mismo. Y la gran, como que la gran llave que tiene la biodanza es la afectividad, ¿no? Esta capacidad, esta línea de vivencia que es tan importante, ¿no? Despertar la solidaridad, la afectividad, la empatía, esto que hablaban ustedes, el altruismo, ¿no? Sí.
¿Notás así entre tus alumnos vos así los cambios, vas viendo? Por ejemplo, si va una persona que es muy reprimida, que le cuestan los movimientos, y te vos vas viendo cómo va evolucionando, ¿te pasó de ver? Sí, los cambios son muy notorios y bastante inmediatos. Lo primero que notamos en los grupos es cómo las personas comienzan a conectarse con la alegría, ¿no? Hay muchas personas, lo que primero percibo en los grupos, cuando la gente llega a los grupos, como que la gente viene con cierto grado de disociación, es decir, no pueden muchas veces integrar pensamiento, sentimiento y acción. Esto se ve, por ejemplo, en los trabajos, mucha gente trabajando de trabajos que no les gustan, quizás por necesidades. Sí, basta con ir por la calle y mirar la cara de la gente que te cruzás, ¿no? Claro. La tensión y ese gesto tan adusto y tan serio, ¿no? Claro, la gente por ahí no se mira o ves personas, parejas que van juntas y que realmente una está mirando el celular y la otra está mirando vidrieras y realmente no hay vínculo. Entonces como que rescata esos pequeños gestos, ¿no? La posibilidad de estar presente, porque la vía de la viudanza es la vivencia, ¿no? Ese momento aquí ahora vivido con intensidad. Claro, prácticamente es cero teoría, digamos, ¿no? No se habla mucho. Tiene mucha teoría, pero ¿sí? Es para la escuela, ¿no? Cuando la gente se forma como facilitador, hay una teoría importante, porque digamos, abarca aspectos psicológicos, aspectos biológicos, aspectos fisiológicos. Es una teoría muy abarcativa. Claro, yo me refería a una sesión, a una clase. No, en la sesión no. En la sesión, se habla poco, digamos. Sí, claro. En la sesión está como dividida en dos grandes partes. La primera parte, que es el relato de vivencia, en donde nos sentamos en ronda, armamos un círculo y compartimos desde la palabra. En este espacio se cuida de que no es un espacio en donde uno da una devolución a la persona que emite su relato. Es decir, simplemente se escucha y se puede comentar algo de la clase, alguna situación, alguna sensación del cuerpo, alguna emoción que aparezca en ese momento, y simplemente el facilitador y el grupo escucha, ¿sí? Y no juzga, no da una devolución como un terapeuta, simplemente se abre como un campo en donde se va generando también una vivencia, ¿no? Una puesta en común de lo que pasó, ¿no? Claro, me parece. Yo te escuchaba y estaba pensando, es muy interesante porque hay mucha gente que no le va a la psicología, que no le gusta hacer terapia, que realmente te dicen, ¿no? O vos te das cuenta que realmente no pueden hacer un tratamiento psicológico. Y me parece que está porque son más corporales por ahí, ¿entendés? Uh-huh. Y me parece que por todo lo que me estás diciendo, es como un tratamiento terapéutico bastante efectivo para este tipo de personas que realmente no se bancan ir a una terapia y sentarse y hablar y qué sé yo, que son más corporales. Y por ahí a través del cuerpo expresan mucho más que lo que te podrían estar diciendo con la palabra, ¿no? Absolutamente, sí. Es una herramienta poderosa y muy transformadora. Y como bien vos decías, tiene efectos terapéuticos. Desde mi opinión, considero que biodanza es un buen complemento, es un excelente complemento para la terapia. Yo, en mi proceso personal, he realizado procesos haciendo biodanza y terapia, y realmente cuando el terapeuta está en sintonía con la biodanza, sabe de qué se trata y los beneficios que tiene. Está buenísimo porque se va muy bien, ¿no? Es bien integrador el trabajo. Claro, me imagino que es muy recomendable para gente tímida, para gente muy tensa, ¿no? Muy dura, muy rígida, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué tipo de gente? A ver, ¿qué otro tipo de gente especialmente? Aunque a todos nos vendría bien, ¿no? Sí, hay la biodanza es bien abarcativa, hay biodanza para niños, biodanza para adultos, en mi caso yo coordino grupos también de adultos mayores. Sí, todas las personas pueden hacer biodanza y bueno, es saludable en muchos aspectos, porque no solamente tiene como un aspecto de
también tiene un común lado existencial, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la línea de la creatividad, no solo invita al participante a aumentar sus potenciales creativos a nivel artístico, es decir, a través del canto, la música, la pintura, sino también como que lo invita, sin decirle nada, a revisar aspectos de la creatividad existencial de él, es decir, dónde quiero vivir, de qué quiero vivir, con quién quiero vivir, como que tiene un trasfondo existencial. Claro, Vidanza claro. Tiene como un concepto estructural que es el principio biocéntrico, que es decir, coloca la vida al centro, ¿no? A diferencia del modelo antropocéntrico en el que muchos viven, en donde se cree que el hombre es el centro del mundo, Vidanza tiene como ese gran concepto, ¿no? El principio biocéntrico, en donde todas las acciones que coordinamos tienen que tener como la prioridad la vida, es decir, preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo está generando vida? Claro, claro, qué lindo. Vos sabés que me resonaba algo, ¿no? Porque yo amo mi profesión, a mí me encanta, yo necesito trabajar. De hecho, siempre desde que me recibí de psicóloga social hace muchísimos años, en el Hospital Borda trabajé muchos años ad honorem. Y siempre dedicaba un día de mi semana a trabajar ad honorem, donde sea. Trabajé en violencia de género, en la Casa de la Mujer, ahora estoy en el grupo Alas, también como voluntaria. A mí me da placer trabajar. Y en los peores momentos de mi vida, donde estaba emocionalmente mal y todo, yo necesitaba trabajar, porque si me pongo a trabajar, me olvido de todo. Y me pensaba esto con vos cuando estabas hablando. Supongo que si lo elegiste es porque resuena con vos la biodanza, ¿no? Cuando estás atravesando un momento emocional complicado, ¿vos también lo usás como herramienta para vos? ¿Te sirve? Sí, yo, bueno, en este momento no estoy practicando, pero siempre tomo talleres, participo de grupo regular. Sí, la verdad que la biodanza atravesó mi vida, ¿no? Porque toda mi familia practica biodanza, la mamá de mi hijo tiene la escuela, entonces como que respiro continuamente la biodanza, ¿no? O sea, realmente también esto que decías vos, trabajo de esto, no es que lo tengo como un trabajo, como un hobby, sino que me dedico a esto exclusivamente, coordino grupos, entonces como que, como decías vos, ¿no? Poder hacer lo que nos gusta, lo que uno ama, tiene... Es un don realmente, es un regalo, es algo bien lindo de la vida, ¿no? Claro. Porque nuestro trabajo tiene una gran incidencia en nuestra vitalidad, ¿no? Qué lindo, más allá de lo económico, ver el proceso, cómo va la gente progresando y cómo te agradece, ¿no? La gente cuando realmente hace progresos. Sí, la devolución que tienen estas tareas me parece que supera todo, ¿no? El afecto, eso me parece que es lo más enriquecedor de estas profesiones, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y cuánto dura una sesión de biodanza? Una sesión de biodanza puede durar entre 2 y 3 horas. Bastante, sí, justamente por esto que te digo, que te contaba anteriormente del espacio que generamos para la palabra, en donde se sirve un té, se esperan a que las personas, muchas veces las personas llegan del trabajo o apuradas, entonces es como un espacio para que la persona llegue, vaya aterrizando primero, despacito, claro, se tranquilice, se tome un té, se pueda como que centrar un poquito. Y después la parte más o menos, la parte vivencial, la parte corporal, dura 1 hora y media aproximadamente. Claro, claro, claro. Sí, yo estuve en uno de los encuentros con Nacho y eso me pareció fantástico, ¿no? Todos se sentaban, tomaban el té y uno servía al otro. Una cosa muy linda se genera, ¿no? Como una cosa así, como un aura, no sé cómo decir. Sí, bueno. Pero así como muy cálido, de mucha contención. Por eso pensaba que realmente funcionaría bárbaro para la gente que no quiere hacer una terapia. Sí, sí. Hay mucha gente que, como vos bien decías antes, como que le gusta, se siente más cómoda expresando con el cuerpo, moviendo el cuerpo. Y sí, realmente tiene efectos terapéuticos poderosos, claro. y es bien afectiva, como vos decías, se genera mucha sensibilidad, despierta mucho la ternura, la empatía, la posibilidad de estar presente, de cuando nos damos un beso, poder sentir al otro, poder habitar cada instante, es decir, percibir su piel, su textura, sus olores.
conectarnos con eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, tengo que ir a una sesión, porque digamos lo que hicimos fue una especie de muestra, pero me debo una sesión, por lo menos. Mm. Aunque me imagino que lo importante es hacer un proceso, es ir varias veces, ¿no? Sí, así. Creo que como la gran mayoría de las actividades, la perseverancia, el proceso hace que el trabajo tenga un efecto, tenga un resultado poderoso. De todas formas, uno es muy notorio cómo las personas pueden registrar en una sola sesión el cambio, experimentar ese cambio. Ya se ve inmediatamente un cambio, claro, claro, claro. Qué bueno. ¿Por qué no nos das un teléfono para que te puedan ubicar y contactar para participar de los grupos? Sí, cómo no. El teléfono del celular es 155-815-918. Y bueno, también tengo una página en Facebook. Mi nombre es Ignacio Rodríguez Echenique. Y el mail es ignaciorodríguezechenique@gmail.com. Bueno, perfecto. Hacemos una pausita, después seguimos.